Una, una, dos, tres, cuatro. Ya estamos, ya. No, ya. Víctor, nada más quita los aires. Ya hicieron valla de este lado, ya con eso. Ahí donde estás tú, Víctor. Sí. No nos dejan grabar. No nos dejan grabar, señor. No voy, ni voy yo, ni dejé ir a Olga. ¿Por qué? ¿Mande? No me interesa. Uno va donde lo invitan. A mí no me invitaron. ¿Cómo quieres que vaya? Ah, bueno, pues eso pregúntenle dónde está la invitación. Si yo ¿cuándo te he engañado? Entonces yo sí te digo, no me invitaron, no me invitaron. A mí no me pueden mandar mensajes para ver si quiero ir. Gracias. ¿Tienes un nuevo proyecto de...? Sí, pero déjeme que salga Irina, ¿va? Y sí, platico. Cuando quieras. Ahí va, ahí no se muevan, ¿va? Venga, venga, Irina. Soy yo. Ah, yo dije... Ibas en el paz. Háganse caldito para acá, para allá. Para allá, chicos. Oye, vine. Si se viene para acá, no. Vamos para allá. Vamos para atrás. Irina, muchas felicidades. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, que tengo una corona que me anda aquí rozando todo esto. Muchas gracias. Oigan, antes que nada, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, de verdad. Muy emocionada, muy contenta, muy agradecida y de verdad muy bendecida con esta gran oportunidad. Creo que, como lo estábamos platicando ahorita con mi productor, con el señor Juan Osorio, creo que ni yo misma dimensionaba lo que esto iba a ser. Definitivamente les agradezco infinitamente por acompañarnos desde el día uno, por darnos esa cobertura, por hablar de nosotros, bien o mal, porque como lo dije ahí en el escenario, de verdad, gracias, inclusive ya sea a los comentarios, no estoy señalando a nadie, oigan, pero gracias a los comentarios de todo lo que ha estado pasando afuera, nos hicieron mejor, nos hicieron muy fuertes, como elenco, como familia, una obra, un proyecto espectacular, de verdad nos hicieron crecer. Y el aprendizaje que me llevo en el corazón terminando esta primera temporada, de verdad que es inmenso. Creo que todavía ni yo misma lo estoy mencionando, pero esa fortaleza, esa resiliencia de Elena Tejero, me preguntaban muchos de ustedes cuando recién empezábamos la obra, ¿qué me enseñó Elena? Y creo que es eso. Y es lo que me llevo en el corazón. Y de verdad, como les dije la última vez que platicamos, ustedes me han acompañado en muchos momentos de mi vida. Y ahora estamos aquí celebrando, celebrando el cierre de esta primera temporada. Nos echamos casi 60 funciones, lo cual considero que es de verdad un logro para el teatro aquí en México en temporada de lluvias. Y darle las gracias también a toda la gente que nos ha venido a acompañar noche tras noche, de verdad. Mira, siempre se trabaja, siempre se evoluciona. Creo que de eso se trata, ¿no? Mira, si hubiéramos visto lo mismo que vimos la función número 1 a la función número 60, creo que ahí sí hubiéramos estado en problemas, pero aquí, como les dije desde el día 1, yo no me rajo y aquí estamos trabajando siempre y dando lo mejor. Irina, lo mencionaste ayer, lo mencionaste con este pitch. Ayer vino Susana González. ¿Y con qué? Bueno, ¿qué fue lo que te dijo de tu puesta en escena? Porque en este pitch lo decías, lo lograste. Logras ser una diferente aventurera, no hay ninguna igual. ¿Qué significa para ti? ¿Qué te dijo Susana González? Sí, de hecho ayer vino también Adriana Fonseca, que también fue una de las aventureras y también súper buena vibra. También vino Ivonne Montero. La verdad es que han desfilado un montón de amigos, compañeros, colegas míos a lo largo de toda esta temporada. Y Susana creo que me dijo exactamente lo mismo que les dijo a ustedes. De verdad es una obra muy polémica y me dijo, disfrútalo mucho. Me dijo, yo te disfruté desde el día, la primera función te disfruté muchísimo y hoy te disfruté de una forma diferente. Y me felicitó. Y la verdad es que esta solidaridad, este apoyo de tus compañeros siempre es algo bien bonito, sobre todo cuando viene de mujeres. Es algo bien bonito. Disculpen, chicos, no entendí ni una pregunta. La segunda temporada. Por supuesto, yo le dije a Juan, de verdad, con esta oportunidad, él ahora sí se ganó. Si ya tenía mi corazón, ahora sí mi corazón lo tiene al 1000%. Y lo que él necesite de mí, siempre ahí voy a estar. Lo que se ofrezca, dependiendo de nuestros tiempos, yo ahí voy a estar al 1000%, como he estado aquí en este momento. Irina, ¿dónde sacaste esa fuerza? Porque, Irina, ¿dónde sacaste esa fuerza? Porque sin duda,
fueron muchos comentarios. ¿Cuál era tu resiliencia después de todo lo que pasaste? Porque no pasaste por cosas tan fáciles, comentarios, una ruptura. ¿Cómo fue para ti salir adelante? Yo creo que en esto mismo es un lugar seguro. Lo dijo mi coreógrafa María, que la amo y la adoro. Era un lugar seguro llegar aquí y estar al lado de esta gran familia que me cobijaba, que me apoyaba en cada uno de los momentos, que se unía en los momentos complicados y me daba esa fuerza. Y practicaba conmigo y me enseñaban más cosas, inclusive a veces sin saberlo. Creo que esa familia, sin duda alguna, ha sido una fuente impresionante de inspiración y también de esas ganas de salir adelante. Y más que nada, como lo dije ahorita en el escenario, era probarme a mí misma, no es probarle a nadie más, porque mi mayor competencia y mi principal competencia siempre va a estar en el espejo. ¿Cómo puedes salir adelante un corazón roto, Irina? Bien, ahí voy, todo bien, pasando un proceso. Definitivamente no es fácil, sin duda alguna. Son muchos años de lo que se vivió, entonces sí estoy en terapia, no solamente ahorita, desde hace 2 años, debido a muchas cosas que pasan en la vida de uno, y creo que de verdad a todos nos podría beneficiar sin duda alguna, pues pasando este proceso, pasando pues este duelo, sin duda alguna lo es, y tranquila, no me estoy presionando en absolutamente nada, caminando, fluyendo con todo lo que va pasando, con todo lo que va saliendo, rodeada de mi familia, a pesar de que están lejos, están conmigo 24/7 en FaceTime, en llamadas telefónicas, mis amigos que están también conmigo, mis perritos, y bien, ahí vamos. Irina, mencionas que desde hace 2 años... Vienen muchas cosas, viene mucho trabajo, la verdad me siento muy afortunada y muy bendecida que en estos momentos de mi vida tenga tantas oportunidades de hacer cosas diferentes. No les puedo platicar mucho, de verdad, sé por qué se los digo, pero ya pronto. Irina, mencionas que desde hace 2 años vas a terapia, ¿eso podemos decir que intentaron solucionar todo esto con terapia? Para no, mi amor, yo estoy hablando de mi terapia personal, yo estoy hablando de mi terapia personal porque de verdad que los ataques, pues comentarios y todo ese tipo de cosas, sí es un proceso bastante complicado y en algún momento sí llegué a sentirme pues muy pequeña, muy chiquita, muy afectada por todo esto, y en ese momento fue cuando llegó mi gran terapeuta que está conmigo desde hace 2 años, y yo estoy hablando más que nada del proceso personal. ¿Te hizo crecer todo esto? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. No lo sé, mi amor, yo creo que esa pregunta es con Mitzi. Ay, no, para nada. Ese tatuaje es con México, mi amor. Ese es un símbolo maya. Quiere decir que yo soy tú y tú eres yo y todos somos uno. Y eso es algo que significa mucho para mí. Más que nada se queda en mí como algo muy mexicano. Irina, te lo tengo que preguntar. Tú eres una mujer muy inteligente. Tú eres una mujer muy inteligente que siempre ha sabido responder los cuestionamientos. ¿Cómo toma los rumores de que supuestamente Gabriel Soto vino a hacer una relación con Cecilia Galeano? ¿Qué puedes decir respecto a esto? Pues nada, yo creo que ahora sí que no es un tema que me compete a mí responder, ya les preguntarán a ellos, ahora sí que yo conmigo y con los temas que tengan que ver conmigo. De verdad, chicos, les quiero, mi amor, yo siempre he sido, desde que yo me gradué del CEA y empecé a trabajar, siempre he sido una mujer financieramente, económicamente independiente. Y así será hasta el día que yo me muera, que yo me retire, siempre, no, pero de verdad no son cosas que me interesan, yo siempre me he mantenido a mí misma y siempre así será, así que no busco el dinero. Les agradezco muchísimo, de verdad, gracias por estar aquí, gracias.